Minutos pasados de las 21 en todo el país. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Aquí estamos reencontrándonos en la edición central de Catamarca es Noticia para este día miércoles, ya cerrando casi la jornada. Antes nosotros vamos a cumplir la función diaria de contarles, de llevarles a ustedes la información más importante de estas últimas horas aquí en la provincia de Catamarca. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo te va? Y como siempre, bienvenidos nuevamente a acompañarnos en esta nueva edición central de Catamarca es Noticia en vivo de este día miércoles 21 de octubre, un día también caluroso el de hoy, un poco más fresco que el de ayer, pero con temperaturas que van en ascenso, por lo menos en lo que resta de esta semana. Un día con mucha información y con los principales títulos, como siempre, en nuestro sitio en la web www.catamarcaesnoticia.com.ar. Diputados se pronunciaron por la destitución de Hernández. Algunos legisladores de los diferentes bloques de extracción justicialista hicieron un pronunciamiento en la sesión de hoy sobre la suspensión de la intendenta de San José, Mónica Hernández. La diputada Silvia Moreta y el diputado Juan Pablo Bosch se refirieron a la decisión del Consejo Deliberante de aquella localidad, fundamentada en el uso irregular de los fondos de regalías mineras. Aunque no defendieron a Hernández, trazaron un paralelo con los movimientos financieros de la provincia en lo tocante a la utilización de los recursos de la minería y de fondos con destino específico. Aseguraron que la provincia incurre en las mismas malversaciones. Los gremios se manifestaron en la legislatura. Los gremios de la Intersindical Estatal realizaron hoy una radio abierta en el ingreso de la legislatura provincial en la tercera jornada de paro en lo que va de esta semana. En el lugar estuvieron representantes de los docentes, la salud y empleados legislativos que se sumaron a la movilización. Cursada una invitación formal a los diputados, que en ese momento estaban en sesión, primero el presidente de la Cámara y luego los miembros de la Comisión de Educación salieron a dialogar con los manifestantes. En ambos casos hubo un compromiso de gestión y mediación para la solución de sus reclamos. Encuentran restos óseos en el CAPE. Muy cerca de la ex Plaza de Armas, en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo, se encontraron restos óseos humanos al realizarse una excavación para trabajos eléctricos. Los mismos estaban acompañados por cerámicas prehispánicas. Son restos óseos humanos, decíamos, y se pudo determinar que se trataría de un subadulto y además materiales arqueológicos de diagnóstico que hasta el momento estarían respondiendo a la cultura de la Aguada. Datarían de unos 1.200 años aproximadamente. Otro caso de trata y explotación sexual. Luego de una investigación y la intervención de la justicia y la policía, se pudo rescatar a una joven de unos 19 años que estaba privada de su libertad en un local de oferta sexual. Aunque no se dieron demasiadas precisiones del caso por encontrarse en una etapa de investigación, fuentes oficiales adelantaron que se trataría de otra situación de trata de personas en la provincia. La joven, oriunda de Tucumán, recibirá atención psicológica y contención para luego ser restituida a su lugar de origen con su familia.